La primera conclusión de esto es que los seres humanos necesitamos hacer minería. El problema es cuál minería o qué tipo de minería. Y esa pregunta nos lleva a una disyuntiva, y es que en la actualidad quienes más necesitan hacer minería porque necesitan energía y porque necesitan, por ejemplo, el oro para especular en las bolsas de valores. Frente a esa situación, lo que ha hecho el gobierno de Colombia, el Estado colombiano, lo que ha hecho es intentar resolverle el problema a esas potencias, y lo que han hecho básicamente es como decirles: yo les resuelvo el problema a través de dos políticas. Uno es la política de Colombia país minero, el actual gobierno lo llama la locomotora minero-energética, y la otra es a través de la confianza inversionista y los tratados de libre comercio. Eso tiene unas implicaciones, y es que una buena parte del territorio que está disponible para hacer minería, que el gobierno ha definido 22 millones de hectáreas como reservas especiales para hacer minería, se las quieren entregar a empresas extranjeras porque dicen que los colombianos, los pequeños y medianos mineros colombianos, no son capaces de hacerlo, no tienen la capacidad técnica, ni económica, ni ambiental. En Colombia se cuenta que hay aproximadamente 2 millones de personas en 590 municipios del país que viven de la pequeña minería, y se han vuelto una especie de obstáculo para que las transnacionales puedan entrar a sus territorios, a esos territorios, a hacer minería. Ha creado toda una campaña de desprestigio, de desinformación, haciéndole creer a los colombianos que los pequeños y los medianos mineros son una especie de criminales y de bandidos que contaminan el medio ambiente, que son pues lo peor que le ha pasado al país. Que no es cierto que los pequeños mineros sean los culpables de la contaminación y del desastre ambiental que hay en el país. Es posible que haya un proceso de formalización de la minería, lo que se requiere es que haya voluntad política. En otros países, como por ejemplo en Chile, en la década del 70 hubo un conflicto muy grande con pequeños y medianos mineros que estaban en disputa en los territorios con la gran minería transnacional que estaba llegando a Chile en esos momentos, y el Estado decidió crear una empresa que se llama la Empresa Nacional Minera de Chile y resolver ese problema. Inició un proceso de formalización en el cual se le otorgó créditos baratos a los pequeños mineros, se les dio asistencia técnica, asistencia jurídica, se les dio toda una capacitación para que pudieran organizarse, y el Estado incluso les compraba los recursos minerales a esos pequeños mineros, y se solucionó el problema.